Vamos a ver esto. Hagámoslo rapidito porque luego el teléfono es medio payaso y la computadora también anda de nena. Ayer empezó en la noche el evento. Bueno, tal vez hoy en la mañana. Bueno, sí, en la noche. Anoche empezó el evento de ¿cómo se llamaba? Legacy. Bueno, este evento que nos anunciaron de Vortex Agla Pantalla. Legend Anthology. Aquí está, de hecho, ya inició. El cual pues nos viene a traer duelos con cartas usadas por personajes del anime y del manga, ¿no? Entre las recompensas están los partes de campo de Negate Attack, que están chidos, la neta, miren. Y un título que nadie quiere, ¿no? Como saben, va a haber dos eventos, el primero para una semana y el otro, que nos va a dar la otra mitad de recompensas, ¿no? No sé, hubieran podido haber hecho más largos, aunque igual nos dieran esa misma cantidad de gemas, pero cubrir más tiempo del mes, pero bueno. Como podemos ver en la lista de recompensas, tenemos gemitas hasta, bueno, tienen 4.000, el 3.500 nos dan los campos, las partes de campo, 5.500 si acabas a la mitad de donde normalmente dejabas de jugar, porque luego viene el otro con la otra mitad hasta las 5.500, ¿no? Entonces, debido a eso, pues es un evento corto, ¿no? Tenemos los decks prestados que ya habíamos visto y realmente podemos hacer una amplia variedad, aunque, por ejemplo, en mi otra cuenta no tenía gran cosa de lo que está permitido, ni tenía magos oscuros, ni nada de eso. Y, por ejemplo, no tengo los zombies como acá, que creo salieron en el manga los Shiranui, por eso están. No estoy tan seguro. Por ahí eso me dijeron, pero no lo sé. Entonces, por ejemplo, si dicen, ah, es que mira, si está exorcista, pues vas a revisar y verás que no está todo. Por ejemplo, acá no está Marta, no está esta loca, la Micalis, y así con varios de los arquetipos fuertes, ¿no? Puede que estén algunas de sus piezas, pero no van a estar todos. O sea, si acaso están, ¿no?, como para que los uses de motor, o como pues, nomás porque, jaja, mira, ahí están, pero ni los vas a usar, ¿no? Pero, por ejemplo, nos vamos a Giro o a New Space, y pues si tienen varias de las cosas, ¿no? Precisamente porque, pues, porque pues estos son cartas del protagonista, ¿no? De Yudai. ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas Giro, pero no tengo. Entonces, creo que lo que varios van a tener, si no tienes idea de qué y no quieres usar un prestado, por ejemplo, está uno Access Code. Y de hecho, en mi otra cuenta estoy jugando Random Cyber Bullshit Go, porque si se dan cuenta, cosas de los Code Talker aquí están. Porque, pues bueno, son cartas del protagonista, ¿no? De Playmaker. Se dan cuenta, aquí está todo. Bueno, tenemos este güey, pero no hay problema. Está A1, la Saibaneto Mining, está Crosswipe. Se puede jugar muy, muy Duel Links, se puede decir así. Entonces, pues bueno, esa sería una opción. De hecho, creo que es la que más están tomando, porque es lo que más me he encontrado. Así, aparte de Magos Oscuros, ayer en la otra cuenta que me hice esa ensaladitas y verso, entré y lo primero que me encontré fue un Mirror Match de ensaladitas y verso, y en el ratito que llevo jugando en las dos cuentas me he encontrado como tres, y después han sido Magos Oscuros. Por ahí me encontré una ensalada random, ¿no? Acá estoy jugando mi deck Shiranui de la vez pasada, solo que tengan en cuenta que todas las hand traps están prohibidas, a excepción de Effect Veiler, que es una carta de Yusei, y Diddy Crow, no sé por qué, no sé quién la usó. Ahí también está la Ghost Reaper. A lo mejor convendría, si compraste la estructura, meter ahí la fusión del Mago Oscuro y esas cosas, ¿no? Porque te los vas a encontrar, de que te los vas a encontrar, te los vas a encontrar, pero tampoco lo veo tan rentable, ¿no? Por ejemplo, las cosas Galaxy, muchas también están porque son de Kaito. Podrías intentar hacer tu Galaxy Exis acá. Pero se dan cuenta, muchas de las cosas más fuertes y staples no están permitidas, ¿no? Pero bueno, está Rota, está Foolish, está el apoto Avarice, es así, las otras no. No, está todas estas cosas abusivas. Hay un Impermanence, no había visto un Impermanence. De hecho, estaría bien ponerla. Vamos a incluirla. Y quitamos una calaquita de estas. Una de estas. Entonces, pues bueno.
Puede escoger realmente variado. Por ejemplo, si compraron la estructura de los zombies, pues prácticamente tienen todo para jugar esta cosa. A mí me gusta mucho el Shiranui y ya el segundo evento donde puedo jugar con ellos. Y me encanta porque mucha gente no le sabe jugar. Me sentí un pobre mago oscuro que andaba en modo ura, 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 pegándolo en otra vez y pues nunca se lo pudo pasar. Entonces, pues bueno, nada más antes de irnos vamos a revisar un poquito más lo que es la panlist, el big deck, como para dejar ahí pues vamos a ver dónde se revisa esa cagada. Aquí, y vamos a ponerle a que nos muestre las prohibidas, ¿no? Porque limitadas ya les mostré lo más importante. En prohibidas tenemos prohibido, miren, todo lo sprite, lo importante de lo punk. Esta cosa, qué bueno que las floodgates estén fuera. Cartas subterror también están fuera. Y esquivarás estas dinosaurios negadoras, estas dogmatic. Evil Twin también. Matmech también tiene cartas importantes, pero ojito, Matmech tiene disponible a diámetro. Entonces, de hecho, en la otra versión puse diámetro, resta y también está multiplicación. Creo que es el que se sale del cementerio, que es SR. Entonces, si tienen eso, también pueden usarlo, ¿no? Sky Striker, evidentemente, no está. El Archnemesis para que no puedas hacer la pinche jugada de fusión. El John Ryder también están tocados. Miren, aquí hay más odio al Matmech. Spectre Border, qué bueno, pinche carta confusa y horrible. Cosas son Avalon. Cosas Tenny. La Obster. Este me dolió que estuviera prohibido, pero pues tiene sustitutos, ¿no? Todas las charmes, las que reviven cosa, tampoco están. La Diosa, Abyss Dueler. A ver, no he revisado la vieja confiable. Ah, y ahora sí los dejaron fuera a los Naco verdadero. Qué bueno. Los de les va y los dejan. La arañita también es de Yusaku, pero se la prohibieron. Tóxico también fuera. Fístula dimensional, Danger, Triple Tactics. Sinister, Ignite. Esta madre para el. Ah, sí, de hecho, War Chalice, Mech Knight, Crusadia tampoco hay nada de eso. Baguska también está afuera. Gato Rescatador. Nibiru, por supuesto. Artifact. De estos bichos también tienen varias cositas tocadas. Aunque creo que sí se pueden jugar, Gotas, Ogra, el Ciclón. Creo que el Tifón sí está, porque también está Double Cyclone. Droll. Despia, aquellos que odian el Despia, que ya lo ven hasta en la sopa, no está Despia, o sea, Branded, pues. Small World, los Wanderers tampoco están, Triple Gate tampoco. Si se dan cuenta, va a ser otro de esos eventos sin meta, sin el meta, pues. Tampoco están los Musketeers, porque tampoco estuvieron en el manga. Del Destin, del Giro, les digo que están practicando todo, pero cosas fuertes como el güey, pues no están, ¿verdad? El VP. Pues para que no se rompa, sobre todo porque no hay hand traps, ¿eh? Entonces, tengan en cuenta que es un formato más. Pues precisamente por eso que creo que de los mejorcitos es el Ciberso, ¿eh? Que no te pueden parar con Ash y esas cosas, aunque tampoco hay tantas búsquedas. No hay Unicornio, no hay Summon Limit, qué bueno, ni Mascarena, ni estas chingaderas para Ritual, ni Exceso Paralelo. Virtual World también está tocadísimo, no se puede. Shadow ni se diga, no se puede ni jugar. Lo mismo con Invoket, Zodiac, Skill Drain, qué bueno que no. Miren. Toda la toxicidad, Necros tampoco. Paquicéfalo. Eldritch, muy importante que Eldritch no esté. Tampoco las veo por aquí, pero no están en la Brislinto, no están las no están Cacharrec, tampoco la. Ahí está Witchcrafter. La Cola Cuento. Bueno, estos, wey, aquí ya llegamos a algunas de las prohibidas regulares. Entonces, pues bueno. Esas son algunas. Hay otro deck que sí se puede jugar. Miren.
Miren, y una vez les digo por qué. De la vez pasada, sí. De la vez pasada, está este de que no pude completar, porque, bueno, no quise. Pero que ya les había dicho que se pudo en el último evento, y aquí también se puede. Y ese de que es el cosmos. Si se dan cuenta, lo único prohibido son las staples, pero todo lo demás está libre. Así que Cosmos se puede jugar a la perfección y es muy barato, como les he dicho, son un par o tres URs. Entonces, pues, Cosmo. A ver, por ejemplo, no había revisado yo cómo están las Lilusk. Ah, miren, Lilusk está... El motorcito, el core Lilusk se puede, así que Lilusk es otra opción para aquellos que tengan el deck. No lo había revisado, que sí se puede. Marices. Péndulo Mago está muy tocado. Ayer estuvimos probando una versión con el artista amigo y así. Y no funciona tan bien porque, como muchas de sus cosas están a uno, no tienen tanta sinergia como deberían. Pero de que se puede, se puede. Yo no lo pensé en un momento y me puse a jugar los zombies. Así que, pues bueno, esas son un poquito las recomendaciones de qué es lo que podrían hacer. Y la verdad, si van a agarrar los prestados, el de Mago Oscuro es el mejor. No, es cierto, no hay prestado de Mago Oscuro. Entonces, el de Blue Eyes. Sí, el de Blue Eyes, porque el del pinche Sky Dragon está... El Mago Oscuro lo están armando ya por lo que ve entonces. Pero yo revisé el deck de una persona que me enfrenté y prácticamente son tres estructuras y ya. Cositas y cositas R y así. Entonces, pues bueno, si compraron las tres estructuras de Mago Oscuro, aquí es un excelente lugar donde jugaron. De hecho, siempre, generalmente es así, ¿no? Sacan una estructura y un evento donde puedes utilizar esa estructura. Como cuando el Salaman Great, el evento Ciberso, pues agarrabas el tres de esas y a jugar. Entonces, pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Suscríbanse, compartan y nos estaremos viendo.